La Policía Nacional informa los resultados operativos de las últimas 24 horas dentro de lo que corresponde al Distrito Florida y en un tipo de delito de extorsión de oportunidad y secuestro se pudo ubicar a una banda integrada por 5 miembros de esta banda, los 4 de sexo masculino y una de sexo femenino. De estas personas, 2 no tienen antecedentes y 3 presentan antecedentes. La modalidad y el modus operandi de estos delincuentes era utilizar como gancho a una ciudadana que le servía para hacer y llamar a estos taxistas informales. Producto de este evento y bajo esa modalidad procedían al secuestro de personas. Tenemos una persona que estuvo secuestrada desde el día domingo, hay una segunda persona que estuvo secuestrada desde el día lunes y otra tercera persona que estaba secuestrada desde el día de hoy. La motivación era económica, se pedía de 1,000 a 2,000 dólares por cada uno de ellos. La policía actuó en flagrancia y logró la detención de los 5 miembros de esta banda, logrando también incautar dinero en efectivo, tarjetas de identificación, 3 vehículos reportados como robados, una motocicleta y varias móviles que eran utilizados para este tipo de delito como es el secuestro. Es importante manifestar que estos trabajos que está realizando en conjunto la Policía Nacional y Fuerzas Armadas van encaminadas a debilitar a estas organizaciones que estaban dedicadas a este tipo de delito. Posterior a esto, vamos a hacer la entrega a los familiares de las 3 personas que estuvieron secuestradas. Gracias.